Pues hoy traemos un poco de cultura gastronómica. Hoy venimos a ver los platos típicos de Perú. Hoy tenemos un top 10 comidas que debes probar en el Perú. Y quiero ver de cuántos de estos 10 he probado y he comido y he disfrutado. Así que ya os digo, este es un vídeo totalmente diferente, pero si te gusta, pues no te olvides de darle un buen like, suscribirte, compartir el vídeo, seguirme en mi Instagram que lo tienes abajo en la descripción. Y vamos a ver esos platos, que ya sé que os vais a enfadar conmigo. Os vais a enfadar conmigo porque os va a provocar ganas y lo siento, disculparme. Pero bueno, vamos para allá. El vídeo original, como siempre, en la descripción, ¿eh? A ver, de estos 10, tú y yo sabemos que el ceviche y el lomo, seguro. Así que vamos a seguir. Nos faltan 8. Y la causa. Qué bonito el Machu Picchu, ¿eh? Toda la Costa Verde. El centro de Lima. Esto es el centro. Esto es Barranco. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver los platos. Arroz con pato. Lo he probado. Lo he probado. Ah, pero eso no es música todo el rato. Bueno, pues con un top de música. Mira, yo bailo mientras vemos si los he probado o no. Pachamanca. No lo he probado. Creo. Creo que no lo he probado. Así que, plato que me falta por probar. Seguimos bailando. Chupa de camarones. Tampoco lo he probado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque he tenido ocasión, pero no me gusta el marisco. Lo siento, pido disculpas. Pero bueno, hay que probarlo todo en esta vida. Así que acabaré probándolo. Tiene buena pinta, ¿eh? Hay que decirlo. Mira que las gambas y los camarones y todo eso no me gustan. Pero cuidado con eso, ¿eh? ¡Ay, rocoto! Sí lo he probado. Sí, lo he probado. Y estoy vivo, pues, de milagro, ¿eh? Yo sigo bailando, ¿eh? Ají de gallina. Rico. 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 No lo siguiente. Rico. No lo siguiente. Oh, qué bueno está esto, por Dios. Qué bueno está. Y cuando mezclas el arroz aquí con todo, ay, mamita. Mamacita. Ay, qué platos. Me está entrando hambre. ¡Hostia! ¿Y esta causa en forma de... ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿De patata directamente? ¡Coño! ¿Qué coño es esto, tío? Está guapo, ¿eh? Esta forma. Habría que hacerlos así. Y os digo, me encanta la causa. Es increíble, increíble. Esta es la forma más común con la que se ve. Está buenísima, madre mía. Causita. Ay, pollito. Qué rico está, que el otro día lo probamos con mis amigos. Si no has visto el vídeo, ve a verlo. Pollo. Mamacita. Eso sí que está bueno. Yo sigo. Me cago en el mosquito. Lomo. Ay, lomito, lomito. ¿Y cuál es? Estos tres lomo, ¿eh? Yo también lo pondría en mi top 3. Junto al pollo y el ceviche. Pero aquí faltan dos números más. Cuidado. Faltan dos números más. El ceviche es uno, que yo creo que será el primero. Pero, ¿cuál será el segundo? Tengo dudas, ¿eh? Qué buena pinta, tío. Con sus patatas. ¡Ay! ¡Su cebolla! Me había olvidado de ti, pequeña papa, la huancaína. ¡Qué rica está! Yo creo que mi top 5 son ceviche,
incluyendo la leche de tigre como tal, pero ceviche, lomo saltado, pollo a la brasa, ají de gallina y papa a la huancaína son mis cinco platos preferidos, sin duda, sin duda. Lo que me empieza a incomodar es un poco la música, ¿eh? Y el anticucho top 6. ¿Te están diciendo que te comas el cóndor? ¿En top 1? ¿Cómo? Pero no han dicho el 1. Arroz chaufa. Cau, cau, no lo he probado. No lo he probado. Debería probarlo. Creo que sí, este sí lo he probado. Chorrillos a la Chalaca, sí lo he probado con mis amigos. Hay un vídeo en el canal, ve a verlo. Arroz con pollo. Oh, buenísimo. Chanfainita, no he probado eso. No he probado eso. Y la empanada rellena tampoco. Solo la probé en Argentina. Mentira, y en Arequipa. Y en Arequipa, cierto. Cierto. Buenísima, ay. Tallarín saltado. Otra puta locura. Anticuchos. Mis pequeños anticuchos. Qué ricos están, tío. Tengo otro vídeo comiendo en el canal, así que ya sabes, ve a verlo. Taku. Creo que no lo he probado, creo. Esto sí. Carapulcra lo he probado. Carapulcra lo he probado. Buenísimo. ¿Pero y el top 1 no lo ponen? Ah. Se ha hecho rogar el ceviche, ¿eh? Está llegando, pero se ha hecho rogar, ¿eh? Ay, qué ceviche, tío. Con su camote. Oy, 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 oy. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y que sepas que estos son mínimo los 10 platos que debes probar sí o sí aquí en el Perú. No te puedes ir del Perú sin al menos probar los 10 que te han dicho aquí. Ya después los recomendados. Pues sí, no está de más probarlos. Así que, ya te digo, estos 10 no puedes decirle que no. Tienes que probarlos. Y los que me faltan, los probaré. Si te ha entrado hambre, pues lo siento, pero le das un like. A cambio, te he dado hambre, le das un like. Y te suscribes al canal para seguir viendo más platos y analizándolos. Y sobre todo, si queréis también, haciéndolos y viendo cómo se hacen. Ya sabéis, like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos, seguidme en mi Instagram que lo tenéis abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.